Enfoque, tercera edición, Raúl Sánchez Carrillo, Grupo Núcleo Radio Mil, México. Viernes primero de agosto. Muy buenas noches, México. Buenas, Connie, buenas Auditorio de Enfoque. El criminal de guerra Radovan Karadzic le aventó ayer en la haya un pelotazo a Estados Unidos al asegurar que le prometieron en 1996 que evadiría un juicio si renunciaba a la presidencia de Bosnia, lo cual hizo. Rápidamente Richard Holbrooke, quien durante la guerra en los balcones actuó como mediador, dijo que cuando Karadzic desapareció se dedicó a enviar información falsa de que ambos habían llegado al acuerdo de que no se le perseguiría si se hacía ojo de hormiga. Lo que asegura Karatzic es una verdadera mentira, dijo Holbrook. Sin embargo, Connie, ahora nosotros nos preguntamos ¿por qué hasta ahora hace Richard Holbrook del conocimiento público sobre la desinformación que dice que Karatzic se dedicó a enviar? como que algo está podrido en Dinamarca, como dijo Hamlet. Seis superatletas rusas fueron enviadas hoy al congelador por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, debido a que se sospecha que utilizaron drogas en diferentes competencias el año pasado. Por lo tanto, se quedaron con las ganas de ir a China y conocer la muralla, pues ya le pusieron un muro y no podrán competir en los Juegos Olímpicos. El problema fue que dejaron muestras de orina que no eran de ellas, y cuando dejaron otras tiempo después, el ADN de ambas pruebas no coincidió. Unos mil inmigrantes ilegales fueron empacados de la isla de Lampedusa y enviados a tierra firme después de que unos 900 más llegaron a la pequeña isla en menos de 24 horas, congestionando los servicios. La mayoría busca asilo y dentro de la masa se encuentran niños, jóvenes y gente adulta. Las facilidades en Lampedusa fueron calculadas para atender un máximo de 1.500 refugiados y ayer había 1.654. Los polacos continúan sacando raja de todo lo habido y por haber que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia es la mayor productora y exportadora de recuerdos nazis, de acuerdo a lo que informa el diario Polska, el que asegura que los principales compradores son neonazis escandinavos y alemanes. Resulta, Connie, que símbolos nazis son prohibidos en Escandinavia y Alemania, pero no en Polonia. Eurocápsulas, la buena. En uno de los mayores decomisos en la historia europea, la policía española decomisó 316 kilos de heroína ayer en la tarde. La policía informó que la droga llegó al puerto de Sitges, cerca de Barcelona, y que ya había sido descargada en una camioneta. La mala, el incremento de la actividad de la aviación rusa obliga a la danesa a vigilar más estrechamente lo que sucede en su cielo en lo que va del año. En lo que va del año, de acuerdo a informes del diario Tidende, los daneses han tenido que subir siete veces al cielo para vigilar qué hacen los rusos. Pero como dice un dicho danés, un pájaro no vuela con un ala. Y la fea. A 344 años de distancia de que el ejército turco es derrotado por tropas alemanas y francesas en Hungría, al menos 16 jovencitas murieron durante su sueño al desplomarse como castillo de naipes un edificio dormitorio, hoy viernes en el centro de Turquía. Y ahora sonría con enfoque. Andrés Manuel, Andrés Manuel, la cigüeña te va a traer un hermanito de París. Ay, mami, si a duras penas hablo español, pues no la voy a hacer en francés. Desde la Unión Europea para enfoque, informó José Luis Belmar.